¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, yo soy Fernando Palomo, muy contento de estar de nuevo con ustedes en este espectáculo internacional de fútbol. Ojalá que nos traiga muchas emociones. Hoy veremos a Turquía contra México. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto un duelo especial, particular? En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Ozan Tufan. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Y estos son los 11 con los que México le hará frente al partido de hoy. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡Ojo con este pase! Y ahora puede cruzarla. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Mira, Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del partido. La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante, ¿eh? El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos. Son dos monstruos. Se viene el tiro de esquina al área. El balón que queda en el área buscando el compañero. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Esto puede terminar en gol. Ahí está el disparo. ¡Remate! ¡Qué golazo el que acaba de clavar! ¡Por favor, fue un cañonazo! Le pegó con mucha fuerza, le pegó de larga distancia, hizo un gol espectacular. Marito, hace ratos que no veía un gol desde tan lejos. Zapatazo, como vos decís, Fernando. ¡Qué golazo que ha hecho! Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario. No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Así es entonces como se pone adelante México en la pizarra. Ozan Tufan. Ojo que la maneja el cuadro mexicano. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Pase bastante peligroso. Gran pase, puede ser. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Héctor Moreno. Gutiérrez. Ahí va la pelota en el área. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí recuperan la pelota en su área. Está intentando por el costado.
Çalhanoğlu. Ahí se viene el centro. Y ahí va el pase atrás. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Tiro de esquina al centro del área. Un córner desperdiciado. Llega cortando bien y recupera. Gutiérrez. Álvarez. Esa pelota es buena, cuidado. Transporta el balón. Está bien parado para un centro al área. ¡Lozano! ¡Relampagueante actuación del arquero! La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Va la pelota desde el córner. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Tapa bien el centro. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Por ahí está bueno para meter el centro. Hay peligro en el pase, ojo. Rodolfo Pizarro. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Gutiérrez. Cambia la posesión de la pelota. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Ese... Mueve la pelota México. Nos ponemos las pilas en el segundo tiempo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Es buena esa pelota. Esta es posición adelantada. Osantufan. Ojo por fuera, son peligrosos. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Que toque atrás, que esa no falla! Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Ahí va, habilitado para definir. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser. Ha estado sensacional el arquero. Tsunami de oportunidad. Lo tapa el defensor en la línea, se ha vestido de salvador. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Le queda todavía media hora al compromiso. Sigue teniendo la pelota, pero la defensa se ha armado bien. Hakan Çalhanoğlu. Ahí se viene y si se libera, clava. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro, se vendrá... Cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Orbelín Pineda. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Buena pelota! ¡Qué bien! Se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Cengiz Under. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Álvarez.
Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota, con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Se avecinan los cambios, veremos cómo estos influyen en el partido. Quedan 15 minutos en este partido. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Charly Rodríguez. Irving Lozano. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. ¡Ojo con este pase! Y ahora, Irving Lozano. ¡Ojo con esto! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Rodolfo Pizarro. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí va avanzando con la pelota. Este centro que no termina en nada, se va detrás del arco. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Último minuto, si puede ser para cualquiera. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esto, señor. Hay peligro en el pase, ojo. Rodríguez. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Orbelín Pineda maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ojo que le va a levantar al área! Mario, si hacemos conclusiones rápidas, muchas individualidades para destacar, eso es lo que quieren ver los técnicos, saber qué jugador se puede poner la camiseta y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen. Vamos a ver, si acá hay que sacar conclusiones, yo creo que...